Bienvenido a este nuevo episodio, al estudio que nos vio nacer desde el estudio 1. Directamente del estudio número 1. ¿Cómo estáis, Sucoso? Bien, ¿tú cómo estáis? Qué gusto tenerte en el estudio número 1. Hace rato sí, que no venía, no se te veía por el estudio. Que grabamos acá. En nuestro querido primer estudio. Donde todo partió. Donde todo partió, hace ya más de 50 capítulos, claro. Como todos bien sabemos. ¿Y qué tenemos el día de hoy? El día de hoy tenemos una cerveza de Argentina, una cerveza artesanal argentina que nos trajo nuestro amigo Wilson. Ah, saludos para Wilson, gracias, sí. Wilson. Y saludos a todos los amigos de Ruta Cervecera que nos quieren traer regalos. Miren lo que hizo Wilson, claro. Qué bonito, porque no, los amigos siempre será bienvenido. ¿Y? Y esta cerveza es de San Carlos. San Carlos, que es como de Salta, no sé si te suena ya, Salta. Salta para el lado, me estás engrupiendo, que dónde. No, si Salta suena. Y es, bueno, o sea, tú puedes leer el nombre, no sé si me echas el... Se llama Mechó, punto suspensivo, la burra. Mechó, la burra. Roja. Mechó la burra. Mechó la burra, ni siquiera dice se mechó la burra. No, es como nuestro se mechó la yegua. O... Claro. Es mechó la burra, que sin duda debe ser un modismo, tal vez un modismo propio de San Carlos Salta, claro. Ni siquiera de toda Argentina. Yo no lo conozco, igual voy a averiguar con mi amigo argentino a ver si alguno lo conoce, si alguno de los amigos de las casas nos quiere... ¿Qué significa? Nos quiere ayudar con el tip. Sí. Vamos con la etiqueta a ver qué dice, una vez encontramos alguna explicación. Pues, tú estudiaste algo, tú siempre estás estudiando... Yo algo investigué acerca de la cerveza, ¿ya? Pero por darle nomás, lee por mientras la... Me echó la burra, es una cerveza especial y artesanal elaborada según la tradición belga. A base de cebada, espérate, la vamos a abrir y vamos a continuar con la lectura para que vayamos probando los aromas. Mientras el aroma y todo el cuerpo. Mechó la burra, es muy significativo y llama mucho la atención. Se parece al popular modismo que usamos acá en Chile, se mechó la yegua, pero parece no tener similitud. Vamos viendo. Viene con harta espuma. Viene con harta espuma, voy a dejarla ahí hasta ahí nomás por mientras. Oye, entonces las copas están. Es roja, como bien dice. ¿Tan apropiadas las copas entonces para el estilo de cerveza? Porque si es tradición belga. Claro, claro. Que tú sabes, aquí tenemos copas para gente que les gusta la belga. Claro. Ahí sí. Puedes seguir leyendo. Ya, continuamos mientras vamos tomando los aromas. Tú andas viendo ahí. Como les estaba contando, es una cerveza especial artesanal elaborada según la tradición belga a base de cebada, malta como le llamamos nosotros, lúpulo y levaduras de gran calidad. El sedimento en el fondo, la borra, de la botella es un elemento natural por su doble fermentación en botella y su doble maduración en bodega. No contiene ni colorante ni conservante. Sírvase esta cerveza preferentemente a 8 grados de temperatura con moderación, cuidando que el sedimento quede en el fondo de la botella. Eso es muy importante, nunca se sirva en la borra. Toda la gran mayoría de las botellas vienen con borra. Pero hay gente que igual le gusta tomar. Ah, claro, sí, sí, por supuesto. Claro. Pero lo recomendado cuando se toma con la copa y el meñique arriba, no tomarse la borra. No muestre el hacho aquí en Ruta Cervecera, siempre nos tomamos la borra y todo esto, pero. Y aquí tienen un cierre en la etiqueta que es muy importante para todos los amigos en la casa que lo recuerdan. Mantener siempre la botella de pie. Eso es muy, pero muy importante, así que ahí la vamos a dejar. Zuko, ¿cómo estamos con los aromas? Los aromas están... Tiene un aroma un poco fuerte, digamos. O sea, no fuerte, pero sí es como alcohol. No sé si lo percibes. Sí, puede ser. Noto un poco de contaminación. ¿Contaminación? ¿Tan rápido lo...? Más que alcohol, pero es poquito, es leve, incluso podría no estar contaminada. Tal vez sea lo que tú dices y... Sí, puede que sea alcohol, pero a mí me parece que es un poco de contaminación. No, a mí me parece como alcohol. El color es efectivamente rojizo como ellos la describen. Sí. Y la espuma, la efervescencia en la espuma me llama un poco la atención. Por eso te digo que me tinca que está un poquito contaminada. Probémosla, pues, compadre. Probémosla. Saludcita. Saludos a los amigos en las casas. Tiene ese sabor fuerte a alcohol. Sí, sí. Tienes toda la razón. Como si hubiese ocurrido en toda esta ecuación que es la cerveza, que el alcohol hubiese fermentado por su parte y no se haya juntado, no se haya adherido a lo que es el resto del cuerpo de la cerveza.
como por separado, como si fueran agua y aceite. Sí, porque igual tiene también como un amargor un Tiene las poco. características de una cerveza belga. Sí, Pero pero le el falta, lado del como alcohol lo le falta opaca, igual. donde no están Sí. bien unidos, bien. Tenían los ingredientes, tenían la forma, la tenían todo. Algo pasó aquí, tal vez en las fermentaciones que ellos dicen, tal vez la doble fermentación en la botella o la fermentación en la bodega. Tal vez en uno de esos procesos algo ocurrió que causó que se produjera esta separación extraña entre los componentes. No está mala. No, no está mala. Está extraña. O Ah, sea, es un nuevo término. es que es diferente a la que quizás Ajá, hemos es probado diferente, antes. muy diferente, sí, es muy distinta. Y claro, y es como, y el alcohol se siente bastante y también tiene como un amargor que no es de ningún lúpulo que nosotros conozcamos, por lo menos. No Me sé si parece que hay eso es la como malta. lúpulo. Pegar una prueba. Otra, Sí, es que la tírale malta, no sé otro. si aporta amargor la malta. Va a depender de la Pero malta. el aroma es característico de la cerveza belga, que es como bien. Sí, está el proyecto de cerveza belga está bien logrado. Se nota que esa era la intención. Algo tiene el resultado de la botella y como hemos dicho siempre, esta es la particularidad que tienen las cervezas que fermentan en botella, que cada cerveza, Sí. cada botella va a ser un resultado relativamente distinto de la otra. Va a pasar que esta la movieron más, esta la pusieron a la sombra, esta otra quedó al sol y todo ese tipo Claro, de lo que factores. sí tiene como mucha, tiene como exceso de malta. Y la malta, como tú mencionaste, como que se come un poco el. Claro, Como que entonces está. está como el alcohol y la malta. Están como esos dos. No está quizás como tan balanceado el. Pero en general está bien la. Sí, está muy bien logrado. Porque tampoco nos mencionan, no sé, pues si una pale ale, no mencionan nada más, digamos, si, cuál Solo el estilo es. estilo belga, pero Claro. a ver, pero. Ahí, ahí. Yo lo que Ahí está. investigué es que se supone que es un matrimonio de belgas, que son los que están haciendo esta cerveza allá. Tenemos sitio web. Y. lavacatranquila.com.ar. Si usted quiere averiguar, mi amigo, atrás de la cordillera o qué sé yo. Si van, Y si. tienen Nosotros vamos a varias. investigar por nuestra parte también. Tienen diferentes variedades. Ahí tienen una blanca, me parece que tienen una. O sea, la blanca, la. Así tal cual se llama, blanca. Claro, nuestra se llama La, roja, claro, la etiqueta es derechamente, blanca. A veces tienen una azul, tienen esa roja y tienen una negra. Y no sé si la negra o es otra más que sacaron, pero hay una que sacaron de 11 grados de alcohol y que se llama Me pateó la burra. o ¿Cachai? sea, ya hay todo un concepto con la burra Claro. que tal vez, o sea, hablan de la burra, pero ya van manejando el concepto, o sea, no, tal vez me echó la burra, no es un algo ciertamente conciso Claro, como una frase o modismo, sino que entonces algo. como la otra es como mucho más fuerte, 12 grados de alcohol, entonces me volví a la burra, es como fue más fuerte la. Tal vez me echó la burra, entonces vendría a ser algo así como que te tumba, pero. Puede ser, Claro, ahí habría que si la otra que es confirmarlo. más fuerte y te pateó, Claro. ya que te echó una cosa así. Bueno, ¿y te echó la burra o no te echó la burra, Suco? Sí, no, ¿Sí? me gustó la cerveza, Sí, está. a mí también. Es un buen intento casi logrado. O logrado. Yo diría que Es que no está. sabemos qué es lo que es. No Pues sabemos cómo dice que es roja, parece. debiera ser una redale. Claro, la evaluamos como una redale entonces. O por su estilo belga, debiéramos considerar algún factor ahí en la levadura. No lo sabemos. Solo sabemos que se nos echó la burra. Sí. Igual tiene harto grado. ¿Cuántos grados de alcohol tiene su coño? Aquí la etiqueta dice que tiene 8 grados de alcohol. 8 Entonces, grados. Igual ya la claro, estaba sintiendo más o menos que me echó la burra. eso explica lo potente, digamos, del Del alcohol alcohol, que claro, la sentimos, la intensidad. Lo intensidad, intenso claro. del alcohol. Así es. Claro, tal vez por medirle 8 grados, tal vez le echaron alcohol ahí para la alegría, ¿no? ¿O nada que ver? ¿No? No, no No, creo. no, nada, nada que ver. Es que es Pero. para lograr más alcohol en la cerveza se le echa más cebada. Para la Entonces, fermentación. entre más cebada, más alcohol se va a producir. Entonces, por eso también de repente se siente más Lo que no alcanzó a fermentar de la cebada, el sabor a cebada no Claro, fermentada. pero se supone que ahí donde está como la grasa que se tiene que como que balancear, como uno no tiene que sentir. El balance, esa es la palabra que Claro. estábamos buscando de lo que Entonces, por no. eso las cervezas belgas generalmente son más fuertes
Está como bien balanceado eso, y más encima le agregan especias y todo eso. Entonces Claro. aquí Aquí un tema de tampoco balance sabemos. que es lo que tal vez no te desacomoda un Yo poco. creo que sí se ajusta un poco a la tradición belga, digamos, Sí, pero bastante. sí tiene como. Hay un tema de balance muy bien descrito. Esa palabra me Y gustó. Los amigos en las casas, tiene nada. también como mucho dulzor, quizá. El azúcar, bueno, está ahí también lo que se convierte en azúcar en la misma cebada, ¿no? Claro, se va a producir el azúcar, que es la que después se Fermenta y se convierte, produce en claro, alcohol. en Claro, alcohol. entonces es esta cebada a medio fermentar lo que nos está provocando un poco de Claro, ruido aquí. pero está súper bien igual, pues No, sí. sí, no, sí, definitivamente. Y nosotros quienes hemos probado, de hecho esta es la primera cerveza argentina, ¿no? Que probamos en la ruta, En ruta, sí. ¿sí? Sí, no, de ahí había, o sea, había probado, pero no artesanales, ni cagando. Tomado solamente las industriales, que allá las toman, son muy agua, más agua que las de acá. Son más agua aún, porque allá por clima necesitan algo que refresque y que pase como agua. Claro. Se nos echó la burra y nos vamos. Sí, pues eso sería un Sí, pues. episodio bien Cortito a la vena. cortito a Ciudad Argentina, Salta, San Carlos, Salta, Argentina. De hecho, la Me tapa echó la dice. burra, me pateó la burra. Cuidado que no le vaya a pasar con el burro, porque ahí ya va otro cuento. No sé, la burra. La burra y tiene sus Sí. variedades ahí, si la Y busca. muchas gracias a Wilson también por Wilson, traerla muchas de gracias, muchísimas Argentina. gracias. Siempre agradecemos esos nobles gestos de los amigos de RutaCervecera.com. Nos vemos en el próximo capítulo. Salud. Salucita. Salud, Hugo.